Pronóstico para la noche del jueves y la madrugada del viernes. Cae la noche en Colombia y en la región Caribe persisten las precipitaciones sobre Córdoba, Sucre y Bolívar. También se esperan lluvias suaves en Magdalena, Guajira y Cesar. El archipiélago de San Andrés y Providencia anochece con nubes de gran desarrollo y con precipitaciones variadas. Sobre el Pacífico colombiano se mantienen las cadenas de nubes, además cargadas de agua. Persisten las lluvias intensas en Chocó, Cauca, Valle y Nariño, y no se descartan tormentas eléctricas. La zona andina sigue captando lluvias de todo tipo, y por lo tanto no será sorpresa que haya tormentas eléctricas en zonas de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Antioquia. Los llanos colombianos reciben una noche encapotada y pasada por agua. Lluvias intensas en Arauca, Casanare y Meta. Se mantiene el pronóstico de actividad eléctrica. En la región amazónica persisten las lluvias. Atención Amazonas, Guainía, Baupés y Guaviare, porque tampoco se descartan tormentas eléctricas. Siguen las lluvias ligeras en Putumayo y Caquetá. Bogotá y su sabana mantienen lluvias de todo tipo en el oriente y sur de la ciudad y en el norte sabanero. La capital enfrenta vientos fríos en aumento. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Alerta roja por deslizamientos en sectores de Antioquia y Meta. Alerta naranja en todas las regiones naturales de Colombia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.